búnker con 28 venezolanos y una mujer colombiana en Pachacámac. En el enfrentamiento con las fuerzas del orden, les lanzaron una granada de guerra. Drogas, armas y hasta una granada halló la policía al intervenir un búnker de extranjeros en Pachacámac. Este es un centro de operaciones, este es un lugar donde hay concentración de ciudadanos extranjeros que la mayoría, casi todos, no tienen identificación. Una granada de guerra que ha sido lanzada también durante el enfrentamiento al personal policial. Al interior de esta acomodada vivienda fueron hallados 28 ciudadanos de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana. Es un centro de bastante confort, de bastante lujo, y la inteligencia policial ha podido determinar e intervenir, incluso con enfrentamiento armado a través de disparos de arma de fuego, y se ha podido reducir y encontrar acá un centro de operaciones. Encontraron también droga que era preparada de manera artesanal y armamento. Hasta este momento tenemos dos pistolas debidamente abastecidas, con plenamente identificados los objetos que las portan. La policía continúa con las investigaciones para determinar en qué delitos estarían involucrados los detenidos. Sin embargo, adelantaron que actúan bajo una modalidad en común. Imagínese usted cuánto dinero ellos invierten para poder alquilar o vivir acá en esta zona. Ellos buscan siempre este tipo de ambientes, están una pequeña temporada y se trasladan a otros porque ellos tienen un compartimentaje, ellos tienen también medidas de seguridad, ellos están tratando siempre de eludir a la justicia. En esta intervención participó personal de la DIRINCRI, UDEX y el Grupo Especializado de Respuesta Rápida para el Crimen Organizado. 7:29 de la mañana, vamos con información en vivo hasta San Juan de Miraflores.